Bueno, muchachos, Juan Navidad, como siempre, con la crónica de insomnia. Mire, estos buses es porque se ganaron un meet and greet unos chicos del Politécnico por jugar fútbol. Y entonces quieren venir a jugar fútbol con Tostado. Hace parte de una de las actividades del meet and greet de esto que se llama Chucky Town y los 40. Todo ese parche que está ahí es el parche de Villao. Ese señor flaco de rojo es el David Guetta de Capacho, bueno, ya no de Capacho, de todos los bares, fiestas del 7 de agosto. Es el Curro Zapata. Está ahí Latin Mario, señor que parece como un pintor nadadista. Ese es el director, está hablando hoy con Daniel Salas. Uy, Dios mío, mira lo que se me atravesó aquí enfrente, por Dios, uy, Dios. Y ahí está los 40 oyentes, obviamente, de Villao. Y ahí está la cancha donde se va a aparecer el señor. Hola, perro. Hola, ¿cómo estás? Ahí donde se va a aparecer Tosteido. ¿Qué pasó? XL. Bueno, no es más. Bueno, llegué a mi sitio de siempre, mire, los 40. Aquí está Miguelao, aquí está Cami. ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Preparados? Vamos. Estoy. Hoy estoy como todo húmedo, yo no sé por qué. Tengo la testa mojada. Porque lo lavaste. No, ya me había lavado, pero hace rato creo que me cayó un poco de lluvia. No sabemos qué pasa. No sabemos, estoy mojado. Las babas de Tostado. Las babas de Tostado. ¿Qué se siente, Miguel? ¿Qué va a pasar hoy? Hombre, hoy es un día importantísimo, como siempre, en los 40. Como siempre tenemos, vean, los 40 básicos y esta vez con Chucky Town, una cosa de locos. ¿Y usted qué dice? Va a estar buenísimo. ¿Cante? No. ¡Ah! ¿Pero por qué en sus redes sociales sí canta? Porque, bueno, síganme en mis redes sociales. ¿Qué son cuáles? Milo Jaramillo. Ah, y ahí va, lo va a ver cantar. Él se llama Piso 40. Ahí está Falcao echándole los perros a la practicante. A Maggie. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, yo siempre estoy bien. Siempre estoy rosado. Siempre estoy feliz, contento. ¿Y tú? ¿Él siempre está qué? Relajado. Bueno, nada, miren cómo está la gente aquí en la entrada, a que la vean. La gente está haciendo acá fila. Estamos en los 40 básicos con la gente de Chucky Town y siempre haciendo la previa. Ahorita les voy a mostrar a los muchachos en escena. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Feliz? ¿Preparado? ¿Cómo te llamas? Emanuel. Bueno, ¿y usted? ¿Preparado? ¿Listo? Échese un paso ahí, ¿no? No, no le gusta bailar, hombre. Pensé que iba a bailar, pero no. Bueno, aquí está toda la gente de Henkel, los patrocinadores, las chicas. Y ahí están las filas, mire cómo están desesperados. Mandar un beso. ¡Mua! Tan lindas ellas. Pues nada, niños, ya preparados para Chucky Town con los 40. Una nueva experiencia, un nuevo básico con Chucky Town. Toda la gente feliz. Pasando te soñándote, adorándote.
pareció la experiencia, señor Chirri? ¿Le gustó? Yo tenía entendido que usted solo aparecía cuando había fútbol. No, yo soy omnipresente, soy Dios. Mire, en mí está Juan Fernando Quintero, está Enzo Francescoli, está Diego Armando Maradona, Kempes y Messi. Todo en eso, en una licuadora, soy yo. Y en mí está. A ver, André Felipe Roa. Andrés Felipe Roa y Glico Bonilla. No, y Palomeque. Y el señor Quintero, el central. Bien, sí, pues sí. ¿Qué quieres? No, nada, ¿cómo te fue? Pues es la crónica de Insomnia, la estoy haciendo yo. ¿Cómo le pareció? Ganamos 1-0. No, o sea, Dios mío. ¿Cómo le pareció Chucky Town? Muy sabroso. ¿Sí? Yo tengo muchas historias con Chucky Town porque la vida nos juntó. Yo era disc jockey con Tostado. Luego contaremos esa historia en la editorial de Chile en Insomnia. Yo era disc jockey de radio con Tostado. ¿Y Tostado qué hacía? Era disc jockey, era lo que usted... Por eso... Correcto, pero Tostado, por ejemplo, era como trompetín. Las noches y yo era el de las mañanas. Pero Tostado, por ejemplo, hacía como trompetín. Tostado no, era. No, era presentador, entonces decía: aquí está tu música, bacana de Radio Planeta. Mire, toda esta gente vino a el Básico 40. Pues nada, con esto vamos a cerrar nuestra crónica de Insomnia. Le voy a dar cámara a toda esta gente para que se vea en el canal de YouTube de los 40, para que digan, ay, yo aparecí. Mire, por ejemplo, ese señor que parece que estuviera pidiendo plata. ¿Está pidiendo plata, señor? Estoy con una leyenda, el Curro Zapata. Yo lo conozco, él es... pero por favor, lo conozco hace 1000 años. Él me vio cuando yo era un cachorrito. Yo era un cachorrito, no tenía tantos años. ¿Usted sí sabe quién es, señor? Pues claro, ¿cuántas veces no viajé a quemarme en Villavicencio? Una vez... De los mejores días de Colombia. Una vez desaparecí en Villavicencio. Sí, me raptaron. ¿Me raptaron en una finca o qué? Sí, me raptaron en una finca, con mujeres. ¿Tocando con el hombre? No, él era el que tocaba. Bueno, todos tocábamos. Él música, pero los demás tocábamos otras cosas. Bueno, aquí está la gente, está feliz. Es el parche de Villavo. Este es el hijo de Bad Bunny. Se llama Tobías, por si lo quieren ver. Está la gente de Villavo. Y pues bueno, no es más el motivo de la presente. La gente ahí está ya abandonando para que vean la logística. Los agentes naranja. Y bueno, chao. Que les vaya muy bien, muchachos. Disfruten. Chao, chao. La gente se va despidiendo. Felices, felices. Se van felices. Lo importante es que se vayan felices de fiesta. Ay, ella parece un oyente de Villavo. ¿Ella es un oyente? Aquí con el hombre. Sí. Egoísmo. Dices que vas a sacar Egoísmo en Guaracha, ¿es cierto? Sí, señor. Viene pronto. Los nuevos arreglos, 2018. Chao. Chao. Bueno, pues nada. Me despido con una rima de Bad Bunny. Diga algo. No, gracias a los 40, un evento. No, pero cantado, viejo. Los 40, yeah, lo mejor. Sí, gracias a los 40 vimos a Chucky Town. No, no más, gracias.